Buenas noches, esto es Voces de la Nación. Como ustedes tendrán presente, hace algunos días hubo una gran discusión pública porque el gobierno federal, a través de sus bancadas, pretendió llevar a la discusión pública una profunda reforma judicial que pretende modificar 14 artículos constitucionales. Fueron convocados la secretaria de gobierno, el coordinador parlamentario, el consejero jurídico de la presidencia, para hacer esta presentación de iniciativas ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Evidentemente, se filtraron los documentos previos a esta inscripción formal y hubo una gran cantidad de opiniones que fueron rayando de la incredulidad a la gran preocupación. Y precisamente sobre ese intento de reforma es el motivo de este programa. Para hacer este análisis hemos invitado al licenciado Jorge Lara, quien es abogado, asesor parlamentario, presidente del Colegio Mexicano de Abogados y tiene a su vez una maestría en juicios orales. Buenas noches, Jorge, bienvenido. ¿Qué tal, Gonzalo? Y de la misma manera también hemos invitado al abogado Carlos Rivera. Él es abogado de Chihuahua, tiene conocimientos muy profundos en materia de derechos humanos y es un activista que ha estado trabajando a lo largo del tiempo pues para garantizar precisamente que se le dé a cada quien lo que le corresponde. ¿Ustedes estuvieron al tanto de esta iniciativa, de este primer intento, de esta intentona? Y quisiéramos preguntarles primero, Jorge, ¿cómo viste? ¿De qué te enteraste a través de esta información que se filtró? Sí, cómo no, Fernando. Pues hemos comentado que es necesario hacer, como siempre, un perfeccionamiento de lo que hoy se llaman sistema de justicia penal. Y todos esperábamos, de alguna manera, algunos productos de reforma que pudiesen afinar, que sobre todo pudieran dotar de mayor eficacia a las instituciones. Hay que decir, compañeros, que cuando se habla de los problemas de inseguridad y de impunidad, el gobierno federal tiende a culpar al sistema de manera genérica. Se culpa al sistema, se habla de la puerta giratoria y no se hacen responsables de las omisiones, de las insuficiencias, de las deficiencias institucionales. Una muy, muy sencilla: en nuestro país no se llega a invertir el 3% en seguridad y justicia que otros países están invirtiendo. Nosotros, nuestro país del Producto Interno Bruto, solamente estamos destinando el 1%. Entonces, esto deja ver, esta salida en falso, si me permite esta expresión, sí. Para mí no lo fue tanto. Para mí fue una especie de prueba del presidente, porque el presidente le urge tener más pretextos frente a la falta de resultados en lo que fue el año más violento de la historia reciente. Y ante esta falta evidente de resultados, y lo que hemos señalado varios, no es una falla de estrategia, es que de plano no hay estrategia, pues urge tener algún tipo de pretexto. Se iba a presentar un paquete muy robusto que has señalado de reformas, sí, constitucionales, incluso nuevas leyes, un nuevo código penal, un nuevo código procesal, que seguramente iba a ser el parapeto para ocultar la ineficacia. Y me parece que, gracias a que se pudieron conocer contenidos, en donde sobre todo lo que se advierte es retrocesos en las ganancias que hemos tenido, en reformas muy importantes, por cierto, en gobierno panista del 2008 y del 2011, a favor de los derechos humanos, a favor de la transparencia, a favor del abatimiento de la impunidad, de a de veras. Y estas reformas van para atrás. Estas reformas van para solapar, si se me permite también, la ineficacia de las autoridades investigadoras. Si no tenemos policías que hagan buenas investigaciones, vamos a pasárselas como vengan. Eso no es lo que busca la gente, eso no es lo que necesita el país. El país necesita verdaderas investigaciones y que todos los elementos del sistema acusatorio se pongan a funcionar. Hay que decirlo, el sistema está con llantas ponchadas, no. ¿Sí? Y entonces se quería, de alguna manera, echar a andar un proyecto alternativo para quitar el énfasis de lo que verdaderamente hace falta. Gracias, Jorge. Carlos, ¿cómo viste tú este saque, este
este globo sonda que envió el gobierno federal para palpar, para medir la opinión ciudadana. ¿Qué viste, pues, de este primer avance con las filtraciones, los documentos que circularon? ¿Cuál es tu percepción inicial? Muchas gracias, muy buenas tardes y un gusto, un placer compartir esta tarde y platicar con ustedes y con la audiencia que nos ve y nos escucha. Bueno, en principio, una preocupación muy grande por lo que implica este hacer una reforma de este calado. El gobierno de la República, el presidente Andrés Manuel, las demás instancias, poderes, etcétera, no pueden estar ajenos, no pueden desconocer lo que se plantea. Entonces, que digan o hagan cuestiones con un primer saque a ver las reacciones, me preocupa muchísimo, porque creo que en el fondo sí hay una intención grave de tener un retroceso en la materia. El Partido Acción Nacional, cuando se conoció este tema, saca un comunicado y dice que regresaríamos a la época del Negro Durazo. Eso es cierto y es gravísimo, pero creo que inclusive vamos todavía más atrás. Vamos a cuestiones que son inclusive del siglo XIX, porque en México, con todas las deficiencias que tenemos en la administración y la procuración de justicia, hemos avanzado en algunas cuestiones muy importantes en materia de derechos humanos y libertades ciudadanas. Todo esto se vería nulificado de implementarse esta reforma en los términos que se ha planteado, porque no son cuestiones o cambios menores, implica reformas constitucionales que cambian y modifican el sistema de fondo. Pero el problema no es eso, que cambien de fondo, sino que lo cambian para mal, para ir hacia atrás. Y podríamos llegar a una cuestión, así como en otros temas que ha implementado el gobierno, en vez de mejorar las cuestiones, tener una crisis en este caso, si me permiten la expresión también, tendríamos una escasez en la administración y la procuración de justicia, y ampliaríamos los problemas que hoy tenemos. Es decir, no resolveríamos nada con esta propuesta que está haciendo en los términos que se filtró en los medios de comunicación. Ok, pero se habla, Jorge, que este borrador tiene temas verdaderamente sensibles. Se habla de autorizar el espionaje en materia política, el poder autorizar la intervención telefónica. Se habla de darle validez a los testimonios arrancados incluso bajo presión, bajo tortura, como hace 20 o 30 años. Se habla de una lesión enorme a la presunción de inocencia, de la eliminación de los jueces de control, entre muchas otras cosas más. ¿Qué resaltarías tú de lo positivo, lo negativo de esto que se ha filtrado? Bueno, como hemos dicho, de que hace falta una reforma es innegable, pero no esta reforma. Sí, de lo negativo es que efectivamente, si en algo se ha avanzado, es en darle legalidad y transparencia a las pruebas. Esto exige excelentes investigaciones, esto exige excelentes periciales, y todas las fiscalías y la Fiscalía General tienen que trabajar para allá. Ese es el reto, y debemos todos empujar una justicia de mejor calidad. No se vale decir, ¿sabes qué? Como hubo tortura, vamos a pasar esta prueba que violó derechos fundamentales. No se vale decir, ahora vamos a dejar a un lado los jueces que controlan esta forma de recabar las pruebas y vamos a tener un solo juez, y a este juez, además, algo muy grave, le vamos a dar facultades de investigar. No se puede ser juez y parte, quien investiga no puede ser juez, y esta iniciativa crea esta figura de ser juez y parte. Darle facultades, por ejemplo, en algo que se avanzó en la reforma constitucional, de que la policía tiene más, se necesitan policías más proactivos para investigar. Ahora se les pone un freno y dice, todas las técnicas de investigación las debe consultar la policía con el Ministerio Público. Reavivar la figura del arraigo, que es una figura obsoleta y que además viola derechos humanos, y se ha dicho internacionalmente, y México está señalado por esta circunstancia. Es decir, son cosas que no podemos admitir. ¿Qué sí puede ser necesario? Sistematizar algunos de los tramos de las audiencias preliminares, que me parece que hoy día son un poco complejos. Se habla del nuevo Código Penal Nacional. Yo creo que esa es una idea que puede ser saludable a efecto de unificar
conductas y sanciones, dejando a salvo para los estados la tipificación de algunos delitos delicados, o que cada estado tendría la libertad de hacerlo, como el caso, por ejemplo, del aborto y entre otros casos. Entonces, sí hay necesidad de hacer ajustes en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en los códigos de ejecución de sanciones, pero no esta reforma que, para decirlo de una manera, es inquisitiva, es decir, rescata o revive viejas prácticas que lo único que generaron fue más impunidad, más corrupción y mayor injusticia. Lo que queremos es todo lo contrario, es transparencia, es abatimiento de impunidad e insisto, investigaciones robustas que nos permitan a todos estar tranquilos de que tenemos un país en donde se puede hacer justicia. ¿Qué observaste tú, Carlos, después de estar escudriñando estos documentos que se hicieron llegar, después de estar escuchando las reacciones de especialistas, después de estar sondeando entre profesionales, qué escuchaste? Sí, hay varios puntos muy, muy graves y muy preocupantes. A mí me llama mucho la atención dos cuestiones particularmente que tienen que ver con la función de los jueces. Una, se eliminaría el tema de lo que se conoce hoy como los jueces de control, donde se verifica la legalidad, la constitucionalidad de las detenciones, por ejemplo, etcétera. Y entonces, al eliminar esta figura, tendríamos, como ya lo dijo aquí el maestro Jorge, tendríamos jueces que fueran imparciales, por decirlo de alguna manera, en un procedimiento, en un juicio que ellos mismos estén llevando. Y la otra son los jueces de responsabilidad penal designados por el Senado de la República. Aquí yo veo una cuestión política que entra al tema de la administración de justicia que no conviene a nadie. Yo creo que ni siquiera al propio gobierno actual, porque los jueces estarían temerosos de resolver conforme a la Constitución y conforme a las leyes, sí, y conforme al material probatorio que se les presente. Estarían preocupados de si la sentencia le gusta o no al gobierno, y por lo tanto ellos serían responsables penalmente en esa cuestión, porque no tendrían esa libertad y esa autonomía. Me parecen dos cuestiones fundamentales para que una nación, un estado, funcione adecuadamente en el tema de procuración de justicia. Bien, pues este es el año más violento en los últimos 25, pues, de los que tenemos nosotros memoria, o desde que existen las mediciones. Pensando de buena fe que el presidente de la República esté preocupado por esta circunstancia, por esta situación, y quiera nuevas herramientas para darle atención a esta violencia que se está presentando en el país, que el sistema de justicia penal sea lo más acorde a la necesidad de este actual, ¿cuál crees tú que sea la intención del gobierno federal, Jorge? Yo sí creo que esto deriva de la falta de estrategia. Me parece que el presidente ha sido desdeñoso desde su propia candidatura, desde la transición, en ofrecer una estrategia que satisfaga las necesidades impuestas por la realidad. ¿Cuál es su principal argumento? Un argumento que ya no es válido, un argumento que ya está desgastado, que es decir, esto es una herencia del pasado. No es una herencia del pasado. De hecho, eso fue lo que propició las condiciones de su triunfo. Y ahora el triunfo viene acompañado con la responsabilidad y la exigencia de dar resultados. Entonces, el presidente pidió una reforma muy ignorante del sistema para establecer prisión preventiva oficiosa. Se lo dotó con su mayoría y con la mayoría constitucional. Él pidió una Guardia Nacional para trasvasar miembros del Ejército y de la Marina así en un trasvase automático a funciones de policía. Se le dio, se le autorizó la ley de uso de la fuerza, se le han autorizado un conjunto de leyes muy importantes, reformas a la ley orgánica de la administración pública. ¿Y qué hizo con la Guardia Nacional? Destinó 27 mil efectivos que deberían de estar en nuestras ciudades cuidando la seguridad, inhibiendo el delito.
investigando los delitos de alto impacto. Estos casi 36 mil o más de 36 mil homicidios que se dieron este año, pues no, tenemos 27 mil guardias nacionales en la frontera haciendo el muro que pidió el presidente Trump. Entonces, vemos que no hay una coherencia entre lo que se pide, lo que se da y la aplicación eficaz de estos elementos. Hay quienes han opinado que se advierte el tránsito de el gobierno hacia una zona totalmente autoritaria, que este tipo de reformas apuntan a un control por parte de la Fiscalía General, que a su vez es también innegable que existe una comunicación muy cercana entre el titular del Poder Ejecutivo y quien actualmente tiene la responsabilidad de ser el primer fiscal autónomo. Se advierte un intento de manoseo de la legislación en materia penal, se camina hacia un gobierno autoritario. ¿Cuál es la intención, Carlos? ¿Qué sientes tú eso? Yo creo que, como lo dije al principio, de prosperar en los términos que están planteadas estas reformas, sí estaríamos yendo hacia un Estado autoritario, totalitario, pareciera una exageración, pero no lo es, porque hoy día tenemos ejemplos ya claros de este gobierno en las intenciones para ir hacia ese tipo de Estado. Tenemos el caso lamentable de la forma en la que se eligió y a quién se eligió para presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las intentonas que están teniendo sobre el control del Instituto Nacional Electoral. Hoy comentaban los consejeros electorales en redes, en medios de comunicación, ya la petición formal por parte de la Secretaría de Gobernación para que le entregaran la base de datos de todos los ciudadanos que tiene el INE. Entonces, son ejemplos muy claros de que sí apuntan hacia allá, hacia un Estado totalitario. Y de concretarse en los términos que se ha planteado, como ya lo dije, estaríamos echando por la borda y dando por muertos algunos términos muy importantes para el tema de los procesos judiciales, como es la presunción de inocencia, el debido proceso, y esto lesionaría de manera grave derechos humanos y derechos fundamentales y libertades básicas de los ciudadanos. Entonces, creo que todas las personas, todos los ciudadanos debemos informarnos de las implicaciones que tiene este tipo de propuesta y a dónde nos llevaría. Y ahí es importante este tipo de ejercicios que el Partido Acción Nacional y otros actores especialistas en la materia informen sobre lo grave que sería esta cuestión. Y como dije al principio, este tipo de actos, de propuestas, no pueden estar ajenos a la voluntad del presidente de la República. Bien, ¿cuál es el camino a seguir? Regularmente cuando se presenta una iniciativa de ley, se busca en la sana práctica consultar a los sectores involucrados, hacer consultas, hacer discusiones, hacer foros para tomar información suficiente y necesaria y en consecuencia después presentar una iniciativa que en la discusión parlamentaria lleve a la entrega de un producto que tenga el mayor consenso posible. ¿Qué camino se debe de seguir, Jorge? ¿Qué necesita el sistema judicial mexicano? Bueno, desde luego tiene que haber una consulta privilegiada con el Poder Judicial de la Federación en la búsqueda de una reforma que no solamente tiene que ser a las estructuras burocráticas, porque hacia allá apunta, ¿sí? Una reforma en la cual cambien los organigramas del Poder Judicial de la Federación. Eso no se requiere, habrá que hacer ajustes. Lo que se requiere en materia de Poder Judicial de la Federación es acceso a la justicia, es una reforma con cara ciudadana, es abrir los cauces, es facilitar, por ejemplo, el juicio de amparo. ¿Qué dijo Ricardo Monreal, coordinador de los senadores hace poco? Que iba a hacer una reforma al amparo para obstaculizar aquellos amparos que busquen la protección respecto de las obras y los programas del gobierno federal. Ese es un enorme despropósito, ese es otro globo sonda, en donde ya el propio Ricardo Monreal echó para atrás. Estamos viendo un hilo conductor de autoritarismo: Guardia Nacional, prisión preventiva oficiosa, la reforma penal tributaria,
que eleva a delincuencia organizada, la defraudación fiscal y algunas prácticas que por error o descuido los contribuyentes podamos incurrir, ya somos sospechosos de ser miembros de la delincuencia organizada, así es, así es, o incluso traidores a la patria. Es decir, hay un discurso que se acredita incluso en las conferencias matutinas, mañaneras del presidente, en donde a cada rato se le dan golpes a la presunción de inocencia. El propio fiscal Gertz Manero, paradójicamente autor presunto de este paquete, se dolió de que desde la Unidad de Inteligencia Financiera a cada rato en las conferencias mañaneras se ostentan como jueces de horca y cuchillo el titular de Inteligencia Financiera y el propio presidente, señalando responsabilidad, pasando por encima de presunción de inocencia respecto de adversarios políticos. Esto nunca, no hubiésemos pensado que lo íbamos a ver en el México moderno, en el México democrático, y menos por alguien que fue candidato, claro, enarbolando estas banderas de transparencia, de democracia, de pluralidad. Una otra joya, en el proyecto de Código Penal se rehabilita un delito que ya estaba enterrado, el delito de difamación. Ahora, otra vez quieren que haya el delito de difamación para aquel que hable mal, o que hable alto, o que hable fuerte, claro, del presidente o del gobierno, pueda ser obsequiado con una carpeta de investigación. Desde luego que eso amerita, como tú lo señalas, la necesidad y la urgencia de que se habiliten parlamentos abiertos y de que todos los expertos que han sido unánimes en el señalamiento y crear conciencia para que la población vea pues cuál es el talante de quienes nos están gobernando. Pues qué lamentable, ¿no? Se advierte una seria amenaza a nuestras libertades. Y Carlos, ¿qué has escuchado tú de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en este tema? Bueno, pues nada, porque ni siquiera en este ni en otros que tienen que ver con temas de derechos humanos, que es la función principal de esa comisión. Entonces, con la titular que actualmente tiene, lamentablemente, pues no vemos que haya que vaya a haber una defensa genuina a los derechos humanos, y eso es muy lamentable. Y eso viene desde que tenemos un presidente que no respeta la Constitución, que no está comprometido con el Estado de Derecho, que no está comprometido con la defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales. Entonces, sí tiene mucho que ver en la construcción de un Estado constitucional y derechos humanos el tipo de jefe de Estado que tengamos y el compromiso que tiene para esos temas. Y en este, lamentablemente, el presidente no tiene un compromiso para esas cosas. Sus intereses y sus compromisos son en otros asuntos que creo que no nos llevan a ningún buen puerto, lamentablemente, a este país. Pues sí, mira, lamentablemente, como tú bien lo señalas, las condiciones actuales de la participación política y la constitución de los poderes avizoran un gran riesgo. El poder ejecutivo tiene un amplio control del poder legislativo, y eso anula una discusión rica, amplia, que se sustente en la discusión pública. Y si a esto le sumas el afán que se advierte de meterle mano al poder judicial a través de una reforma, pues te puede llevar a un estado autoritario, a un estado donde solo la voz de un hombre, que como tú lo dices en las mañaneras, es juez de control de proceso y de sentencia, el propio presidente de la República, nos puede meter en un serio problema y en un gran retroceso. ¿Cómo concluirías tu visión sobre esta iniciativa y qué es lo que recomiendas hacer? La Constitución señala que los derechos humanos responden al principio de progresividad. Y ojo, México no se manda solo en materia de derechos humanos. Tenemos compromisos internacionales exigibles ante instancias internacionales que cada vez más son más robustas en la exigencia y en la búsqueda de rendición de cuentas de la responsabilidad de los estados. Me parece que hay que robustecer, marcar el paso en ese sentido, no bajar la voz, señalar y afinar los puntos críticos. Desde luego, como tú lo sabes y lo has hecho en tu trayectoria parlamentaria, apoyar lo que es sensato y lo que es necesario apoyar siempre. La legislación es perfectible y eso habrá que hacerlo, desde luego, pero no dar un paso atrás, no bajar la voz. El PAN tiene, como sabemos, algún margen para detener reformas constitucionales. Quizás un margen mínimo, exiguo, pero existe, y ojalá que se hagan las voces
que se enfrenten para poder frenar este tema, que se cuide el Poder Judicial, porque el Poder Judicial, así como los órganos autónomos, son las barreras que protegen al ciudadano, ¿sí? Son las barreras que protegen al ciudadano de los abusos de la autoridad. No hay que olvidar que no hay gobierno bueno ni gobierno intrínsecamente malo, que el poder, cuando se acumula, por necesidad, genera atropellos a la ciudadanía. Uh-huh. Y eso es lo que estamos en riesgo de padecer. Me parece que el PAN tiene que redoblar esfuerzos de comunicación interna, de comunicación con sus legisladores, de comunicación sobre todo con la ciudadanía, los expertos, aprovechar a cabalidad los parlamentos abiertos que seguramente se abrirán a esto. Y algo que el PAN siempre ha tenido, que es talante, capacidad y autoridad moral para negociar puntos que sean irrenunciables en la agenda legislativa. Así es, se advierten grandes riesgos. Se habla también, Carlos, de la presentación de una iniciativa que por ahí está, para tratar de eliminar la Comisión Nacional de Derechos Humanos y sustituirla por una institución que se llame Defensoría del Pueblo. Se comenta también, aunque no viene dentro de este paquete, es otra intención, que lo que se busca es precisamente tratar de eludir esos compromisos internacionales que México ha suscrito, y tratar de hacer en esta nueva institución pues un instrumento también de control del gobierno, ¿no? ¿Qué opinas tú? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es tu visión para tratar de atajar estas intenciones? Bueno, pues lamentablemente no me sorprende que haya eso y cosas peores en la materia de justicia o de derechos humanos. Yo creo que, como ya lo decía también aquí el maestro, el PAN y todos los ciudadanos y los actores que estamos comprometidos con el Estado de Derecho, con la democracia, con las libertades ciudadanas, etcétera, tenemos que hacer exigible ese derecho que hasta hoy día, afortunadamente, no se ha nulificado del todo, para no tener que llegar a esa situación. Entonces, debemos estar muy atentos, muy alertas, muy informados y muy comprometidos con las libertades y los derechos humanos y el Estado constitucional y democrático de derecho. Porque si el presidente no lo está, como vemos, pues alguien tendrá que salir en defensa de este y otras cuestiones graves por las que está pasando el país. Entonces, lo primero que deseo es que quienes creemos en estos principios no nos quedemos callados. El propio PAN tiene una historia sobre estas cuestiones y defensa de la democracia y libertades básicas, libertades ciudadanas. Entonces, que no se quede callado, que actuemos, que nos organicemos y que busquemos alternativas y soluciones reales a los problemas que está generando el presidente actual y pues, los problemas que venimos arrastrando desde claro, hace muchos años, ¿sale? Muy bien. Una aportación final, Jorge, para terminar nuestro programa. Pues ver el futuro con confianza, que este país es democrático y seguirá siendo democrático. La alternancia es la regla. No hay gobiernos perennes, no hay gobiernos que puedan ser inamovibles. El marco jurídico lo que marca es la certeza, y eso es otro punto. Si no hay certeza en las reglas del juego, como ha estado pasando a lo largo de este año, hay un tema económico muy, muy delicado. Se espantan las inversiones, y eso es lo que hemos estado viendo. También hay un correlato económico en estos puntos de justicia, se espantan las inversiones y por lo mismo se limita la creación de riqueza, de empleo y de bienestar para todos. Es decir, es un tema, es un problema integral. El PAN está consciente, todo el mecanismo, el sistema del partido debe trabajar en consonancia para sensibilizar estos aspectos. Gracias, Jorge. Una opinión final, Carlos, por favor. Sí, muchas gracias. Pues bueno, ser reiterativo en lo que ya dije desde el principio, estar comprometido con la defensa de los derechos fundamentales, las libertades básicas ciudadanas y a cualquier intento o hecho del gobierno de violentar estos principios constitucionales, pues que salga el PAN y los ciudadanos que estamos conscientes de estos y comprometidos con estos temas en su defensa, porque el día que estas cuestiones queden nulificadas nos vamos a dar cuenta del grave problema en el que nos hemos metido, y quizá salir de ahí sería mucho más difícil
y los problemas que actuales tenemos en materia de seguridad y de justicia serían todavía peores. Hay gente que dice que no podemos estar peor, yo creo que sí, y todo depende perdón, de lo que haga el gobierno y de lo que hagan los ciudadanos en este y otros temas. Muchísimas gracias. Jorge Lara, un placer saludarte, nos vemos en la próxima reunión. Carlos Rivera, estamos discutiendo y estaremos muy al pendiente sobre esta reforma en materia penal, judicial, que pretenderá hacer el gobierno. Es un tema que no está concluido, lanzaron el globo para sondear y viene ahora sí la intención de formalizarlo. Aquí estaremos en Voces de la Nación, siguiendo el camino que Acción Nacional ha definido, tener una justicia humanista que dé certeza y garantía de darle a cada quien lo que le corresponde. Muchas gracias, esto es Voces de la Nación, nos vemos después.